Es bien interesante, ¿no? Escuchar a las compañeras que han hablado. Creo que rescato varios puntos, ¿no? Sobre el tema de la eh, justicia climática, ¿no? No puede haber justicia climática si no hay eh, justicia social, ¿no? Y si no hay conciencia de clase sobre todo lo que está pasando en el mundo. So, uh, yeah, I would like to pick some of the points that they were uh, discussing. Um, no podemos tener justicia climática sin justicia social. Justice. Um, eh, y justamente con esta pregunta, ¿no? De cómo, eh, cómo Occidente ha construido en América, ¿no? Toda la realidad contemporánea que estamos viviendo y esto, ¿cómo está profundamente, eh, bueno, es parte de la colonización, ¿no? Que ha profundizado. El despojo y el saqueo de los territorios de los pueblos indígenas por todo el continente. Uh, so how uh, thinking about this question, how the West uh, um, uh, society has um, build uh, our uh, experience uh, in America? Um, I'm sorry, I got, uh, lost the last. Bit. Uh. Perdón. Eh, y como contextualizando un poco ¿no? de la situación en México para poder responder a esta pregunta, ¿no? en México pues, hay de los grandes monocultivos del gran disfrute de Estados Unidos ¿no? y de mucha de la, del consumo también en algunos países de Europa, como es el aguacate, el mango y el limón. Todos estos, pues, son productos de campos que están controlados en su totalidad muchas veces por el narcotráfico y, pues, por el crimen organizado. So to contextualize this, for example, in Mexico there are the huge lands uh, for monoculture, um, mainly for the uh, consumption in the U.S. and Europe. For example, of um, avocado, mango, uh, lime. Y estos uh, narcos y yeah, Esto se empieza a agudizar eh, a partir del 2006 y a la fecha en el país hay eh, 400.000 muertos. ¿no? El 75% de los homicidios en el país tienen que ver con narcotráfico. O sea, las cifras oficiales dicen que son 400.000 muertos y más de 100.000 desaparecidos estos son cifras de una guerra in, al interior del país, producto de un despojo que cada día se agudiza con mayor violencia. so uh, the violence um, hardened in 2006 uh, in mexico. There are, uh, the official uh, figures are uh, 400,000 uh, deaths and um, missing people. 75% of the homicides are related with the uh, narcos, and, and this war, is uh, it's the result of the poverty induced by uh, these dynamics uh, of, yeah, uh, land grabbing, right? Land loss. This internal war that is in Mexico at Es un claro síntoma de la crisis económica, política y social del mundo, ya que el narcotráfico pasó de ser un, una pequeña tienda a una gran empresa transnacional, la cual pues, tiene sus, sus claros vínculos, o más bien paga ¿no? al gobierno mexicano, así como a otros gobiernos, y hacen tratos con empresas que permitan el saqueo y pues... Uh, this internal war is now everywhere in Mexico and it is a uh, symptom of the crisis, the ecological and economical crisis. Uh, and it's also uh, linked to uh, transnational companies that pay the government to have the control of the, the territories. Y con tantos años de gobiernos de derecha, durante 80 años, no a, los pueblos habían resistido con mucha fuerza todos estos eh, problemas, pero con la llegada del nuevo gobierno de izquierda progresista en México, que se hacía llamar la Esperanza de México, todo se ha agudizado más con una gran ola de violencia y ha sido. Eh, lo que va del sí, en cinco años han muerto más de 150 periodistas y defensores ambientales en el país. So, uh, during uh, the eighty years of governments of uh, right wing governments, uh, the, um, uh, the people resisted. and they they had managed to resist, but uh, with the arrival of the government of the center left government um, this problem actually worsened uh, there are, there have been one hundred fifty journalists uh, killed <inaudible> uh, and also uh, uh, yeah um, environmentalist uh, leaders the después uh, pues, es es muy eh, clara la historia de pues en este caso de México en donde la, el gobierno eh, como sujeto político de la colonización eh, toda la estructura eclesi eclesiástica no religiosa que existe y que ha dejado una cultura eh, pues claramente patriarcal eh, se han, ahorita es, se ha tomado una nueva máscara con estos gobiernos progresistas y entonces eh, lo, que creímo, lo que creíamos en los pueblos y en las comunidades que no iba a llegar o que no iba a pasar, ahora está pasando, ¿no? Entonces es como creemos importante nombrar, decir nombres de quiénes son los perpetradores, de quiénes son quienes están causando toda esta violencia. Toda esta destrucción del mundo. Um, so, uh, the government has acted as a colonialist, colonializing force, uh, but also the church has uh, left, uh, the role of the church has left a, a patriarchal imprint in society. And we didn't think that this will reach uh, the communities. But we are now seeing that this is um, happening, eh, y pero sin embargo, frente <laughs> a estos escenarios. Eh, catastróficos y ante esta devastación, pues claramente hay muchas experiencias de organización, de lucha y de resistencia, ¿no? una de ellas pues son nuestras hermanas y hermanos zapatistas ¿no? que en el 94 con esta guerra civil que dejó o puso en, en el diálogo del país, pues que los pueblos indígenas no están extintos sino son parte de la cotidianidad de un país que quiere borrarlos, otras experiencias han sido comunidades que se han organizado con grupos de autodefensa para enfrentar al narcotráfico y poder eh, empezar a, a reconstruir su identidad, su comunidad y procesos de autonomía y de autogestión que van desde cómo se concibe la justicia, cómo se concibe eh, nuevamente los sistemas alimentarios eh, lejos del uso de los agroquímicos. Entonces en todo el país hay muchas experiencias de lucha y de resistencia tanto eh, ideológica, política y en los casos más graves pues la gente se ha tenido que armar para pues, poder defenderse defender su vida no y defender a su comunidad. So, despite all this situation, uh, we have a positive experience. Uh, clearly, like the struggle from Zapatistas, who were uh, key to uh, make visible again the indigenous population that they existed and they were um, not extinct as uh, they were uh, sometimes trying to make it seem but there are also other examples of community struggles that are organizing uh, in different fronts. For example, to organize systems of justice, to fight against the uh, agro industry, to create um, different uh, alternatives, um, yeah. And all these experiences eh, Como parte del Congreso Nacional Indígena, que es un espacio de diálogo y encuentro de diferentes pueblos, pues nos compartimos la palabra para saber qué está pasando en las diferentes realidades y quizá lo que le sirvió a una comunidad nos pueda servir a otra, o quizá no, pero nos damos ideas, ¿no? Construimos conocimiento colectivo desde abajo, construimos eh, propuestas, construimos. Eh, pues otros mundos, ¿no? Como que sí son posibles, porque ya la propia necesidad de sobrevivir a esta realidad capitalista, a este capitalismo de muerte, pues nos hace generar estas redes, estas alianzas, no solamente de manera eh, local y regional, sino en estas relaciones internacionales que construimos porque justamente es un problema global, es un problema del mundo. Y no podemos concebir una solución local sin entender que en la lucha de un pueblo contra una empresa puede ser la lucha, eh, la misma lucha, pero en otra geografía o del, o del otro lado del mundo. So this experience, they um, they share them in the National Indigenous Congress, uh, where they uh, share knowledge from from below, from uh, um, built from below, uh, to think of other worlds uh, that could be possible. Uh, they understand it is as a uh, Fight against capitalism, uh, and for this, they create these networks that are not only local, but they are also international because they understand that these problems are global, and that probably uh, the fight that they have with one enterprise, uh, people in other countries could, <coughs> been having the same fight and thinking it in other ways. So that's why they also think that this has to be a global fight. Eh, por ejemplo, ahora eh, que estuve en Lutzerat, en Alemania, eh, un periodista me preguntaba que cómo me había enterado de un pueblito en Alemania llamado Lutzera, ¿no? Pues yo le decía porque una delegación de Lutzera fue a visitar eh, un pueblo donde vivo que se llama Puente Madera y eso es como construimos la lucha global, ¿no? desde abajo y siempre con esta perspectiva que los pueblos y las comunidades que están literalmente dando la vida contra la muerte, pues son quienes deben ser los protagonistas de esta historia que se está construyendo ¿no? y que se está reescribiendo porque necesitamos volver a entender el mundo de una forma diferente. ¿no? Y retomando lo que decían eh, las compañeras, es importante eh, ver cómo hacemos un llamado al sur global, no solamente de los pueblos que lamentablemente están siendo eh, impactados como baluchistán en pakistán o en estos momentos sri lanka o algunos otros pueblos de américa latina sino también en estas geografías en nuestros propios países hay luchas que a veces invisibilizamos ¿no? y fue el llamado que hicieron pues eh, nuestros compas zapatistas al decir no solamente se trata de solidaridad sino de organizarnos desde nuestros territorios y desde nuestras realidades So, for example, he was in uh, Germany in a town called Lutzen, uh, and a journalist asked uh, him how he found out about this town. And he told him that he knew about it because a delegation from that town went to his town. Uh, and this is how you build these networks. Uh, and the important thing is that uh, those who are like, Fighting and giving their lives for these struggles, uh, they have also the right to be the protagonists of, of these uh, fi uh, fights. And how do we do this uh, call uh, to visibilize uh, what is happening in the global south? Uh, we need to, to make it visible uh, because. Estas luchas son, sí, y bueno, para terminar, como en la reflexión, yo he sido muy admirador y he tenido muchas eh, maestras a, a lo largo del movimiento social en todo el mundo. Quiero destacar como a un personaje que se me hace súper interesante, que se llama Máxima Acuña, en Perú, una activista que luchó contra una mina, la mina de Tajamarca, no me parece que se llama, y que era bien interesante ¿no? como esta historia lamentablemente bíblica de David contra Goliat, pero es un ejemplo que quiere decir que sí se puede, ¿no? si una persona, eh, por su convicción y su capacidad puede eh, hacerle frente a un proyecto, claramente eso llama a solidaridad, ¿no? Y es lo que decía hace un momento ¿no? eh, la compañera de que la solidaridad no solamente desde, ay, sí, yo, yo me siento mal y porque me siento mal voy a apoyar, ¿no? Sino porque realmente también es una necesidad que tenemos porque no nos queda tiempo en estos momentos. Eh, lo que ya decían, la crisis por el agua está en todo el mundo. Y esta crisis por el agua va a desatar una crisis alimentaria que al final, lamentablemente, puede que ocurran guerras civiles por ver quién come y quién no. Y esas eh, guerras civiles van a ser entre nosotros y no nosotros contra quienes están, eh, pues justamente, generando estas problemáticas. ¿no? Entonces, reiterar el llamado a no solamente solidarizarnos y cuestionarnos también nuestros privilegios de clase en esta eh, crisis climática y en esta justicia climática que estamos exigiendo, sino también en organizarnos desde abajo, desde nuestros barrios, desde nuestras comunidades, para generar espacios políticos en donde se le siga dando esta visibilidad a todos quienes desde el sur global están sufriendo pues, los embates de la crisis climática y pues, de todo este gran sistema eh, capitalista. So he would like to finish uh, recalling one of her, um, the one of the persons that has inspired him. Uh, for example, uh, he wanted to say that remember Maxima Acuña uh, from Peru, who fought against uh, the building of a mining uh, area, and even if he d wouldn't like would not prefer to use the idea of David uh, against Goliath um, in any case what uh, this idea brings is that if one people can uh, stop a project like this that could also build solidarity and um, how uh, also wanted to to um, take uh, the idea from uh, uh, the, uh, the presenter about um, the struggle for water, that is something that we are going to suffer in ev everywhere in the world. And those words are going to be between us. And so it is important that uh, um, we organize uh, to Avoid this uh, fate. And, and we need to organize, considering also the Global South and the people from the Global South are going to suffer those consequences.